Cosita. ¿Dónde lo pongo, mi amor? Mira nomás, ¿ahora qué andas haciendo? Moviendo esto para acá y para allá. Ay, Dios santo. Ay, cariño. Tengo que hacer mi parte también yo. ¿Madre? Hacer mi patio también. Así, es que eso es para andarse moviendo de un lado a otro, sí, cariño. Sí. ¿Le vas a abrir ahí? Sí, señor. Oh. ¿Ok? Sí, está bien. ¿Qué más le puedo decir si usted es la patrona? Ay, mi vida. Esta es mi vida. Sí. Ay, Rosita. Pues, ¿cuál frío? ¿Quién dijo frío? No, hombre, aquí miren, en la yarda. La patrona anda por de aquel lado. Anda regando sus matitas, sus flores. Aquí estamos en el patio. Ay, qué hermoso vivir aquí. Y luego con esta rocket stop ranchera, miren. Ay, con bloques reciclados que tengo. Ay, nomás para sentir el calorcito de Navidad. Miren, ay, qué emoción. ¿No se les antoja? Vengan para el rancho. Y luego, miren, aquí nos vamos a jugar un rato. Que la pasen muy bien, todos. Amigos catrachos, miren. Courtyard. Esta es la casita que tenemos. Este es el jardín interior. Y mi patrona, pues aquí anda supervisando y checando. Y esta es la rocket stop que le digo para estar aquí en el calorcito aquí en la yarda. Ahí está aprendiendo apenas. Para este video se lo hago a ustedes, los catrachos. Que la pasen muy bien. Sí, señora. A ver, ay, písquele, no, mandarinas de donde quiera. No, pues sí. Deje lo que está tirado para que cuando venga el muchacho a limpiar, usted nada más corte las. Sí, señor. Las naranjitas, mi vida. Sí, cariño. Hay que hablarle con cariño aquí a la patrona, si no, nos quita el aguinaldo. No hay nada. Ay, se me cayó una. No, tampoco las tire, que están muy caras en la tienda. Ay, déjela, ya la besó el diablo. No, está buena. Despacito, despacito. Casi se pica la fruta, rápido. Bueno, pero aquí no está en la labor. ¿Usted quiere acordarse cuando andaba en la labor, oiga? ¡Ay, hormigas! Pues quítese de ahí, señora. Quítese de ahí, señora. Bueno, ya fue mucho darle batería. ¡Oh, ya! Pues ahí va quedando esta cosa. A ver si les gusta. Ay, no, para decir que me divierto un ratito. Es que con esto se relaja uno bastante, amigos. Es una relajación tremenda estar haciendo esto. Por eso
yo los invito a que hagan esto en sus ratos que están en la casa, que descansando un rato, que no tienen nada que hacer exactamente. Pónganse a hacer cositas de estas. No, no se les quita nada. Y se divierten, se descansan. Ay, Diosito santo. Miren. Así va quedando. Entonces, una sana diversión.